¡Hey! ¿Qué pasa, familia? ¿Qué tal estáis? ¿Te quieres dar un caprichito de lo que viene a ser una cuenta super mega chetada? Te invito a que te pases por el link que hay en la descripción del vídeo, donde podrás encontrar mi página web con las increíbles cuentas más chetadas de la historia. Sí, 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 pásate por la descripción del vídeo que lo vas a flipar. Sin más, te dejo con el vídeo porque también es para fliparlo. Venga, dentro vídeo. Pues muy buenas a todos, familia, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal estáis? De vuelta aquí con Pokémon GO. Y bueno, básicamente hago este vídeo porque tras las últimas semanas hablando y hablando, especulando más bien, de todo lo que va a traer Niantic estos próximos días, básicamente si va a haber algún evento, si va a haber Pokémon de segunda generación, bla bla bla, pues me he decidido en traeros un vídeo el cual creo que es más importante porque básicamente es lo que estamos tocando hoy en día, y mientras como que esperamos a que salga todo esto, pues tendríamos que aprovechar lo que tenemos ya dentro del juego, ¿no? Por lo tanto, este vídeo va a hablar de lo que vienen a ser los Pokémon que necesitaríamos para defender estos gimnasios que a su vez hayamos conquistado previamente, ¿no? Entonces, para este vídeo he hecho una lista de los mejores Pokémon para defender gimnasios. Evidentemente habría otra lista la cual tendríamos los mejores Pokémon para atacarlos, pero ahora en este vídeo, como estaba diciendo, nos vamos a centrar en los de defensa. Por lo tanto, vamos a empezar de menos a más sucesivamente. Primero encontraríamos a Hypno, el cual es la evolución de Drowse, que básicamente sería un Pokémon el cual podemos encontrar muy fácilmente, ¿no? Por lo tanto, si reunimos los suficientes caramelos, podríamos evolucionarlo a Hypno, que básicamente sería una de las mejores elecciones para frenar a los adversarios que quieran quitarnos el trono de nuestro gimnasio. Seguimos con Mook. A este Pokémon lo podríamos utilizar tanto para ataque como defensa, ya que destaca más en defensa. Por lo tanto, he decidido meterlo en esta lista, ya que destaca sobre todo por sus estadísticas defensivas, así que sería muy buena elección si lo tenemos en nuestro inventario, pues meterlo ahí de aquello, plasca, venga va, ahora que venga algún valiente y me lo destrone. Vamos con Cloyster, que este sirve sobre todo contra atacantes de poco nivel, ya que no destaca en nada en el ataque, y a no ser que tengamos a uno de ellos muy entrenado, seguro que nunca se nos ocurriría incluirlo en nuestro equipo para asaltar un gimnasio, pero en defensa sería muy pero que muy buena opción. Seguiremos con Poliwag, ya que es una de las mejores opciones para guardar un gimnasio, ya que bueno, aunque como atacante no decepcione demasiado, tiene unas excelentes cualidades defensivas. El siguiente Pokémon, me vais a decir, ¿pero qué me estás contando? Bueno, se trata de Omastar, que básicamente podríamos utilizarlo tanto como ataque y defensa, sí, tal y como lo habéis escuchado. Y bueno, puede ser muy difícil de conseguir si no vivimos cerca de una zona de agua. Sin embargo, cuando lo consigamos tendremos a una criatura que, aunque no destaque especialmente ni por ataque ni por defensa, aparece en casi todas las listas de los mejores Pokémon para asaltar o proteger los gimnasios. Así que tener esto muy en cuenta, si básicamente no sabes qué Pokémon poner, este sería sin duda una de las mejores opciones. Seguiríamos con Chainsail, que es uno de esos Pokémon que salió muy beneficiado después del último reajuste que hizo Niantic. Ahora es una de las mejores criaturas que existe para defender cualquier gimnasio. En esta ocasión, ya comenté en un vídeo anterior, nos viene una evolución de Chainsail, el cual nos va a dejar anonadados porque tiene una defensa increíble. Realmente, si hiciese un análisis entre los mejores Pokémon para defender un gimnasio, sin duda la evolución que pertenece a la segunda generación de Pokémon GO, este sería básicamente el primero, el que se llevaría la primera plaza. Pasamos con Slowbro. Puede ser que poca gente considere a este Pokémon su favorito, sin embargo, o tal vez debido a esto, Niantic le ha dotado con una de las mejores estadísticas en defensa, por lo que junto con Lapras o Snorlax, bien podría ser de los mejores Pokémon para dejar al cuidado de uno de nuestros gimnasios. Ahora prestar atención, Exeggutor es el que le sigue, sí, este, atentos lo que os voy a decir, porque destaca sobre todo sus estadísticas defensivas, que le hacen la elección perfecta frente a Vaporeon o Snorlax. Ya sabéis vosotros que la gente pues le gusta mucho tirar de Pokémon fuertes, lo cual si ponemos uno de estos Pokémon en un gimnasio, ojito, ojito, porque si nos topamos con Snorlax o Vaporeon, que son muchísimos entrenadores los que lo eligen para atacar un gimnasio, este sería sin duda una de las mejores selecciones para aguantar el ataque. Y llegamos por fin a la recta final, el cual nos topamos
vamos con Lapras, que básicamente es bueno en ataque, pero destaca muchísimo más en defensa, ya que es uno de los mejores Pokémon, pero además tampoco se quedaría atrás en el ataque, por lo tanto lo convertiría en la elección perfecta, ya sea para saltar o defender un gimnasio. Así que familia, llegamos ya al number one, sobre todo todos ya sabéis cuál va a ser, que sí, sin duda es Snorlax. Este básicamente destacaría en defensa, pero en ataque también es bueno, ¿no? Por lo tanto, no importa qué tipo de Snorlax hayas atrapado, cuando te hagas con uno, no lo dejes escapar y utilízalo en infinidad de ocasiones, tanto para atacar como defender, sobre todo para defender y conseguir, como no, tus recompensas. Así que nada, familia, espero que os haya gustado esta pequeña lista. Si hay alguno que consideráis que tendría que haber aparecido, decírmelo aquí abajo entre comentarios. Y bueno, básicamente, pues así como que nos ayudamos todos un poquito. Evidentemente, este ha sido un vídeo con los Pokémon de tipo de defensa, mejor para los gimnasios, pero tengo otro preparado para la conquista de esos gimnasios, así que si queréis verlo, reventar ese botón like, no lo dudéis, suscribiros aquí al canal si no lo estáis, para no perderos nada. Y con esto me despido, que acabéis de pasar un feliz día y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!